Es decir, en adelante se van a tener estos espacios trimestrales aquí en el distrito Girón Quesería. Sí, correcto. Cada trimestre el compañero que se ha hecho cargo aquí del jefe del distrito Girón, que como usted dijo ya contempla pues los cuatro cantones, tiene que rendir cuentas cada trimestre. De aquí nos tocará en el mes de julio y así posteriormente. El distrito Girón está inmerso en cuatro cantones, lo que es el cantón Girón, cantón Santa Isabel, cantón San Fernando y cantón Pucará. Cuenta con 6 circuitos, 7 subcircuitos, 10 unidades de policía comunitaria. En el cantón Girón tenemos 2 subcircuitos, que es San Gerardo y La Asunción. Contamos con 10 unidades de policía comunitaria. La principal problemática que tenemos de nuestros cuatro cantones es el robo a domicilios, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la drogadicción en pocas cantidades, pero se está dando y se está combatiendo en lo que es las unidades educativas. Y un problema que existe acá es el litigio de tierras, por toda la gente que abandona, que migra a nuestro país. El distrito Girón cuenta con 12 vehículos, contamos con 6 motocicletas, contamos con un contingente de 61 compañeros clases y policías, los cuales están distribuidos en los 10 UPCs. Un análisis de las estadísticas del año del periodo 2014 con el periodo 2015. En el ámbito de medición de violencia, que son los asesinatos, en el periodo 2014 tuvimos un solo evento en el cantón Girón, que fue en el mes de enero. En el año 2015 no ha existido ningún evento, lo que es enero, febrero y marzo. En el año 2014 hemos tenido 2 robos. En el año 2015, reducción total, en vista que no ha existido ningún evento. Robo a domicilios. En el año 2014 hemos tenido 8 eventos. En el año 2015 ya hemos tenido un incremento de un evento más. Robo a locales comerciales. Hemos tenido un evento en lo que es del año 2014. En el año 2015 hemos tenido lastimosamente igual forma un evento. Robo de carros. Hemos tenido un evento en el año 2014. En el año 2015 hemos tenido ya un incremento a 2 eventos. Robo a motos. Hemos tenido 2 eventos en el año 2014. En el año 2015 hemos tenido una reducción a un solo evento. Robo a carreteras hemos tenido en el año 2014 un evento, en el año 2015 hemos tenido una reducción total. Cabe indicar que estos datos no es solo del distrito del cantón Girón, como les supe explicar, son de los 4 cantones, que es San Fernando, Pucará, Santa Isabel. Detenidos por delitos, en el año 2014 un detenido, en el año 2015 ya tenemos 5 detenidos. Todo esto se ha realizado gracias al trabajo constante de todos los compañeros que trabajamos acá en el distrito Girón. De acuerdo a la política del Ministerio del Interior, tenemos nosotros que realizar una serie de ejes transversales en las cuales están inmersos, como les dije anteriormente, los locales seguros. En el distrito de Girón contamos con 46 locales seguros. Contamos con 1.836 botones de seguridad. Contamos con 1.890 contactos ciudadanos. Contamos con 46 barrios seguros. 120 ciudadanos capacitados. Hemos capacitado a 75 personal policial capacitado. Es decir, hemos capacitado al 100% del personal del distrito de Girón, tanto lo que es personal de servicio urbano, de tránsito y de policía judicial. Contamos en todos los cantones con las brigadas barriales. Contamos con 12 escuelas seguras. Contamos con la participación, de igual forma la participación estudiantil, el campo de acción como se conoce. Contamos con 180 líderes comunitarios capacitados. Estos 180 son tan capacitados y pueden brindar los conocimientos ante la ciudadanía. Compañero, más o menos el distrito Girón tiene una población de 40.000 habitantes, dentro de los cuales está Girón, que tiene 12.000. Y si nos damos cuenta de la constitución de los UPC, tenemos que por cada 5.000 habitantes debía haber un UPC, que más o menos debe ser como 8 UPC que debe tener el distrito Girón. No me queda más que agradecerles a los compañeros que han trabajado durante este primer trimestre. Sin embargo, hay que hacer un poquito más. Vimos las estadísticas, se ha incrementado el robo a domicilios.